muchachos, soy Joseph Cherkasen, soy monitor del taller de boxeo de la Corporación Municipal de Deporte de Puente Alto. Hoy vamos a hacer un entrenamiento. Antes de empezar, les quiero recordar la importancia de lavarse las manos con abundante agua, abundante jabón, y lo importante que es mantenerse activo entrenando para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hoy vamos a estar trabajando algunas combinaciones en las diferentes distancias de combate. Ok, vamos a estar haciendo unas combinaciones. Posterior a eso vamos a trabajar un poco de cuerda y unos ejercicios generales. Ok, vamos a empezar con el calentamiento. Empezamos con movilidad articular en el cuello. Vamos hacia una dirección, cambiamos hacia la otra. Muy bien, vamos a los hombros, hacia atrás. Vamos con la movilidad articular. Muy bien, vamos hacia adelante, cambio. Muy bien, cambio, vamos con los brazos. Eso es, muy bien. Vamos, cambios atrás. Cambio, vamos con la articulación del codo. Vamos hacia un lado, hacia el otro, cambio. Muy bien, tiempo, vamos con las muñecas. Vamos hacia una dirección, cambias al otro lado. Muy bien, cambio. Vamos con la cadera, movimiento circular, movimiento amplio. Vamos hacia una dirección. Muy bien, muy bien, cambio, vamos al otro lado. Muy bien, cambio, vamos ahora con el tronco. Mira, cambiamos al tronco, solo se mueve el tronco. Muy bien, vamos al lado. Cambio es al otro. Vamos al otro lado. Muy bien. Tiempo, vamos con las piernas. Vamos, movimientos circulares. Recuerda, todo circular, muy bien. Hacia un lado, bajamos. Vamos con las piernas. Muy bien. Tiempo, vamos, cambio, hacia adentro. Muy bien. Muy bien, muchachos. Eso es. Tiempo. Vamos con la articulación de la rodilla. Movimientos circulares. Vamos. Cambio a la otra dirección. Tiempo. Cambio de pie. Vamos hacia un lado. Tiempo. Cambio al otro lado. Muy bien. Tiempo, vamos abajo con el tobillo. Empezamos desde hacia arriba. Vamos bajando hacia abajo las articulaciones. Un lado, cambio hacia el otro lado. Muy bien. Cambio de pie, vamos hacia un lado. Cambiamos hacia el otro lado. Muy bien, vamos con el estiramiento del cuello. Vamos hacia un lado. Muy bien. Un estiramiento para activar. Cambio. Vamos al otro lado. Tiempo. Vamos hacia arriba. Cambio. Vamos hacia abajo. Tiempo. Vamos con el grupo muscular del hombro. Vamos hacia un lado, mantengo, muy bien. Cambios al otro. Muy bien. Vamos atrás con el tríceps. Eso es. Cambio al otro brazo. Muy bien, tiempo. Vamos, piernas juntas y me toco la punta de los pies, voy abajo. Vamos, mantengo ahí. Tiempo. Vamos, extiendo piernas. Voy hacia el lado derecho.
Tiempo, cambio al otro lado. Muy bien, vamos, flexiono rodilla, mantengo la posición y estiro los aductores. Muy bien, muchachos, mantengo, cambio de pie. Recuerda que estamos activando, vamos. Muy bien, tiempo. Me ubico de nuevo, piernas juntas. Me tomo la punta del pie, el otro pie está completamente estirado. No flexiono rodilla. Y estiramos acá los gastrocnemios. Vamos. Cambio, cambio de pie. Tiempo, muy bien. Vamos los cuádriceps. Tiempo, cambio de pie. Trata de juntar las rodillas. Muy bien, tiempo. Vamos con los ejercicios de flexión y extensión. Vamos con los brazos. Vamos. Vamos, fuerte atrás. Eso es. Cambio, vamos hacia los lados. Fuerte atrás. Muy bien. Eso es. Tiempo, cambio, vamos a la articulación del codo, muy bien, vamos, flexión y extensión. Buenísima. Tiempo, vamos con la muñeca de lado a lado. Tiempo, vamos con el tronco, cadera, adelante y detrás. Vamos, cadera, adelante y detrás. Tiempo, vamos hacia los lados. Eso es. Muy bien. Tiempo. Voy a los lados, me toco rodillas. Ahora el tronco. Dale. Mete rodilla con la mano en las manos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tiempo. Vamos con la presión del tronco. Abajo. No flexo rodillas. Vamos, sígueme. Tiempo. Vamos con la articulación de la rodilla, flexión y extensión de rodillas. Vamos, que a poquito. Terminemos el calentamiento. Tiempo. Vamos con el tobillo, adelante y atrás. Cambio los lados. Muy bien. Cambio de pie, adelante y atrás. Cambio los lados. Eso es, tiempo, muy bien, vamos con el skipping. Vamos con los ejercicios generales, vamos. Ejercicios generales del calentamiento. Vamos con el skipping. Calienta bien. Eso es, skipping. Vamos, vamos, skipping. Vamos, sigo con el skipping. Cambio atrás, taloneo. Eso es, muy bien. Vamos con el taloneo. Ah, mantengo el taloneo, fuerte atrás, toca el glúteo, vamos. Cambio, pateo al frente, tronco atrás, piernas adelante, vamos, en la estirada. Cambio atrás, hacemos el cambio, tronco adelante, piernas atrás. Muy bien, ahora alterno mano y pies con golpes rectos. Vamos, calienta. Calienta bien, eso es, vamos, muy bien, lo cambio a ganchos, cambio por ganchos, sigue alternando piernas, tiempo, vamos con jumping, bueno, fuimos con jumping. Dale, dale, calienta bien. Eso es. Vamos, vamos. Cambio el frente.
Vamos al calentamiento, vamos, vamos. Muy bien. Vamos acá al centro, péndulo, dale. Vamos, gira cadera. Vamos al centro, eso es. Gira cadera. Cambio ahora péndulo para el combate. Vamos. Vamos. Trabaja tu jab. Trabaja el jab. Proyecto de mano izquierda. Vamos con el calentamiento. Trabaja tu jab. Vamos a agregar 1-2. Vamos, ataco con 1-2, rápido. Ojo, vamos con tu péndulo. Mantén el péndulo. Trabaja el 1-2. Dale. Dale. Volvemos a skipping. Vamos, queda poquito. Dale con el skipping. Vamos, un poquito más rápido. Dale un poco más rápido. Tiempo, vamos atrás. Taloneo de nuevo. Vamos, que es la última. Taloneo la última. Tiempo. Muy bien, muchachos. Vamos, hidrátense, pónganse cómodos. Me quitamos la chaqueta. Pónganse cómodos. Hidrátate mientras. Vamos, descansa, hidrátate. Toma un poco de agua. Muy bien, muy bien. Vamos a trabajar las tres distancias de combate. Vamos a hacer combinaciones en las diferentes distancias, ¿ok? Recuerden, hay tres distancias: la larga o extra larga, la media y la corta o media corta, ¿ok? Vamos a empezar con la larga. Pero mira los golpes largos, ¿ok? Principalmente los golpes rectos, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hacer combinaciones con golpes rectos, ¿ok? Vamos a entrar en el lugar, cada vez que yo diga uno, avanzamos hacia adelante con el ataque, ¿ok? A mi indicación, uno, atacamos con la combinación que yo les diga, ¿ok? Vamos a empezar con el clásico 1-2, ¿ok? Posición de combate, recuerda, la mano derecha protege el mentón y el hígado, la mano izquierda protege el mentón, acá la cabeza, y con el codo protege el tronco, ¿ok? Vamos, por el combate, empezamos con 1-2, a la cabeza, 1, y vuelvo atrás. Muy bien, 1 y vuelvo atrás, 1, recuerda que trabajamos los pasos planos, vamos, 1 y vuelvo, muy bien, 1, muy bien, 1, rápido la cabeza, 1, muy bien, 1, vamos, 1, 1, vamos para el combate. 1. Eso es. Estoy esperando en péndulo la indicación. Estoy esperando en péndulo. 1. Eso es. 1. Tiempo. Hacemos un cambio. Ahora atacamos la primera mano. Llave abajo y derecho a la cabeza. ¿Ok? Recto de izquierda al tronco. Recto de derecha a la cabeza. ¿Ok? Hago que el contrario se concentre abajo. Para rematar con mi derecha arriba, ok. Vamos, posición de combate. 1. Eso es, muy bien. 1. Y regreso atrás. 1. Vamos, suéltate. Estoy esperando la orden. 1. Eso es. 1. 1. Eso es. 1. Vamos de nuevo. 1. Eso es. 1. Muy bien. 1. 1. Muy buena. 1. Vamos una vez más. 1. Muy bien, muchachos. Tercera combinación. Vamos a trabajar tres golpes a la cabeza. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar 1, 2 y cuando termino con el jab fuerte adelante. ¿Ok? 1, 2 y jab. Recuerda que son combinaciones de la larga o extra larga. O sea, tenemos que desplazarnos hacia adelante para llegar al contrario. Vamos, posición de combate. Posición de combate. Preparado. 1. Muy bien. Y regreso. 1. Eso es. Muy bien. 1. Fuerte el último jab. Fuerte. Un jab de fuerza. 1.
Vamos, repite, uno. Muy bien. Uno. Muy bien. Uno. Vamos, uno. Una vez más, uno. Vamos atrás, repite, uno. Vamos, la última, uno. Muy bien, tiempo. ¿Qué trabajamos ahora? Vamos a trabajar con la mano izquierda, ya arriba, ya abajo, derecha y ya. Cuatro golpes rectos. Repetimos. Llave a la cabeza, llave al tronco, derecha y jab. Es seguido, es una combinación. Última vez, llave arriba, llave abajo, derecha a la cabeza y llave a la cabeza. Vamos, posición de combate. Preparados, uno. Muy bien, vuelve. Uno. Eso es. Uno. Eso es, vamos. Vamos, espera la orden. Uno. Muy bien. Uno. Vamos. Uno. Una vez más. Uno. Eso es, tiempo. Vamos con la última combinación. Vamos a iniciar con la mano de atrás, ¿ok? Vamos a iniciar con derecha. Voy a terminar con dos llaves a la cabeza. Derecha recta a la cabeza y dos llaves atrás. Buena combinación, ok, seguida. Ok, estamos cambiando el hábito de siempre atacar con la mano adelante. Vamos a iniciar con la mano de atrás. Tac, tac y tac, ok. Vamos, posición de combate. Posición de combate. Uno. Muy bien, y regresa. Uno. Eso es. Uno. Muy bien, vamos. Uno. Buenísima. Uno, vamos atrás, uno, uno, eso es, uno, vamos atrás, uno, muy bien, uno, eso es, mete cadera con la derecha, uno, vamos, uno, última. Uno, tiempo, muy bien muchachos, recupérense, vamos, tomen agüita, síguense la cara, recupérense, muy bueno ese round, muy bueno el trabajo, vamos a ir probando algunas combinaciones que nos pueden servir en la distancia larga, buenísima, recupérate, recupérate. Y ahora nos vamos con la distancia media. En la media, ¿qué golpes predominan en la media? Predominan todos los golpes. El contrario lo tenemos acá, a nuestra merced, para atacarlo. Está al frente nuestro. Todos nuestros golpes le dan, ¿ok? Entonces acá es la distancia donde más golpes podemos utilizar y más combinaciones, ¿ok? Entonces vamos a empezar con algunas que me gustan a mí. Pero ojo, las combinaciones son infinitas. Cualquiera que ustedes quieran inventar es válida, ¿ok? Son infinitas, para arriba, para abajo. Lo ideal es siempre buscar la efectividad del hueco. Por donde entra el golpe, penetrando la defensa del contrario, ¿ok? Vamos con la primera, la que me gusta a mí. Jab, cruzado, derecha y gancho. Vamos, fácil. Jab, cruzado, derecha y gancho. ¿Ya? ¿Ok? Vamos. Uno. Voy atrás, muy bien. Uno. Muy bien. Repite. Jab, cruzado, derecha y gancho. Uno, muy bien, recuerda que una mano ataca, la otra defiende. Uno, muy bien, estoy esperando la orden. Uno, eso es, uno, muy bien. Termina fuerte con ese gancho al tronco. Uno, ese golpe que hace daño. Uno, muy bien. Uno, eso es. Uno. Vamos, repitamos. Uno. Vamos. Uno. Uno. Estoy esperando la orden. Muevo el tronco, estoy en péndulo. Uno. Muy bien. Uno.
cambio de combinación. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar un, dos, gan, cruzado la cabeza, mira. Un, dos y cruzado la cabeza, ¿ok? Fácil. Un, dos y cruzado la cabeza. Vamos. Vamos. Uno. Muy bien. Siempre mano arriba. Recuerda un ataque y el otro defiende. Uno. Eso es. Uno. Muy bien. Uno. Ahora que está más fácil. Uno. Cosa importante. Puedo desplazarme como puedo atacar en el lugar. Recuerda que estoy en la media. Vamos. Uno. Eso es. Pero defiende. Uno. Eso yo toco y rápido mi mano arriba. Uno. Eso es. Mete la cadera con la derecha. Uno. Eso es. Uno. Recuerda cuando aprendimos el cruzado. Cruzado nunca pasa. Llega hasta la zona que está la cabeza al contrario. Uno. Eso es. Uno. Muy bien. Uno. Cuando el cruzado está atacando, la derecha está protegiéndonos. Cuando la derecha ataca, la izquierda nos está protegiendo. Cuando trabajo el jab, la derecha está arriba. Vamos. Uno. Uno. Repite. Uno. Repite. Uno. Tiempo. Muy bien. Vamos con la segunda combinación. O la tercera, tercera. Vamos. Jab a la cabeza. Gancho al tronco. Cruzado y derecha. Repito, jab, derecha al tronco, engancho, cruzado de izquierda a la cabeza, derecha recta a la cabeza. Cuatro golpes. Jab, gancho, cruzado y derecha. ¿Ok? Vamos, posición de combate. Uno. Muy bien. Uno. ¿Sabes? Uno. 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 Eso es. Muy bien. Uno. Repite. Uno. Tiempo. Muy bien, muchachos. Recuerda, estamos trabajando las combinaciones que a mí no me gustan. Pero las combinaciones son infinitas, ¿ok? Va a depender de la creatividad de cada boxeador. Vamos, recupérate. Terminamos ese round. Recupérate, toma agua. Sécate la cara, ¿ok? Vamos a ir, nos recuperamos. Y nos vamos para el último round. Que vamos a estar trabajando en la distancia corta. En la distancia corta, ¿qué predominan? Ustedes se lo saben, los golpes curvos, ¿ok? Vamos a estar trabajando los ganchos y los cruzados. Ganchos al tronco, ganchos a la cabeza. ¿Ok, muchachos? Recuerda, para trabajar en la corta, vamos a flexionar levemente las rodillas y estar levemente un poco más de frente del contrario. Para tener más facilidad para salir a los laterales. ¿Ok? Vamos, preparados. Primera combinación, estamos en la corta. Voy a trabajar gancho al tronco de izquierda, gancho al tronco con la derecha y subo a la cabeza con upper, ¿ok? Upper a la cabeza de izquierda, gancho a la cabeza, con el terminamos con gancho de izquierda a la cabeza, ¿ok? Vamos, uno, eso es, muy bien, uno, eso es, uno, muy bien, uno, eso es, mete la cadera con el último gancho, bueno, con todos, uno, 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 flexiona rodilla, uno, recuerda que estoy golpeando el tronco, uno, eso es, uno, 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 tiempo, hacemos el cambio. Atacamos con gancho izquierda, gancho derecha, pero subimos con el gancho derecha a la cabeza, ¿ok? Vamos, recupérate. Posición. Uno. Muy bien. Uno. Uno.
1, vamos. Recuerda, pico rodilla flexada, siempre estoy preparando el ataque. Estoy en posición, defendiendo. 1, eso es, 1, 1, recuerda, la mano de atrás te protege, si uno ataca, la otra defiende. 1, vamos, 1, 1, 1, vamos, 1, eso es, cierra los codos, 1, muy bien, 1, vamos, 1, vamos, 1, eso es, 1, eso es, tiempo, buena combinación, cambiamos. Iniciamos la cabeza con cruzado, bajamos con gancho con la misma mano y terminamos con gancho derecha. ¿Ok? Vamos, prepárate, posición de combate. Uno, muy bien. Uno, 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 recuerda que estamos pegados, flexiona la rodilla. Uno, 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 vamos, uno, 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 bien, uno, eso es, muy bien, uno, eso es, uno, uno, vamos, queda poquito. Uno. Uno. Eso es. Uno. Tiempo. Vamos, recupérate. Nos vamos con la última combinación. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar dos ganchos al tronco, dos a la cabeza y terminamos con cruzado de izquierda. Repito. Gancho izquierda al tronco, gancho derecha al tronco, izquierda a la cabeza, derecha a la cabeza y termino con cruzado de izquierda. ¿Ok? 5 golpes. ¿Preparado? 1. Eso es. Vamos, estoy en posición, recuerda. 1. Eso es. Vuelve a tu posición. Espera la orden. Vamos, estoy acá en distancia corta, moviendo el tronco. Uno, eso es. Vamos. Uno, eso es. Mueve el tronco, ya lo aprendimos. Quiero circular. Inclinación del tronco hacia los laterales. Uno, eso es. Uno, eso es. Uno, eso es. Uno. Vamos, una más y terminamos. Uno. Tiempo. Muy bien, muchachos. Muy bien, el tercer round. Recupérense. Toma agua de nuevo. Vamos, hidrátate. Hidratémonos bien. Buen trabajo. Vamos a tomar la cuerda ahora, ¿ok? Anda a buscar tu cuerda. Vamos a saltar cuerda ahora. También la tengo acá lista. Vamos a saltar cuerda 5 minutos. Vamos en el timer. Recupérate mientras. Vamos a saltar solo 5 minutos, ¿ok? Solo 5 minutos. Prepárate. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, nos fuimos. Vamos, recuperamos la. Un salto continuo, sin mucha intensidad. Solo continuo, vamos. Sin mucha intensidad. Vamos. Vamos, nos queda poquito. Después nos vamos con los ejercicios, con la preparación física.
Vamos. 5 minutos de cuerda. Suave acá, relajado. Nos vamos recuperando. Para terminar con los lindos ejercicios. Vamos. Eso es. Saltamos continuo, muy bien. Bien, muchachos. Vamos, combina tus saltos. Recuerda, si quieres aprender este salto, ve a la máquina de la corporación y revisa el video que enseñamos cómo saltar la cuerda. O más bien, damos algunos tips. Vamos con los 5 de cuerda. Si te equivocas, vuelvo rápidamente al salto. El que no tiene cuerda, dale con la imaginaria. No pares, mantén el saltito ahí. Imagina que tienes la cuerda. Dale, dale. Que esto termina rápido. Tengo el saltito. Eso es, son 5 minutos. Dale. Dale, dale. Vamos, puente alto. El entrenamiento está suave. Dale, dale. Vamos a trabajar trabajo isométrico, ¿ok? Vamos a trabajar las planchas frontales, las laterales,
y alguna sentadilla isométrica. Vamos a hacer 4 series, ¿ok? Vamos a trabajar 30 segundos de trabajo por 10 de descanso, ¿ok? Recupérate, busca una superficie para hacer el trabajo y poner el timer, ¿ok? Prepara tu superficie de trabajo. Vamos, prepárala. Un colchón, la colchoneta, una alfombra, lo que sea, ¿ok? Vamos, prepárate. Vamos, y vamos a empezar. Vamos, ¿están listos? Vamos con el primer ejercicio, plancha frontal. Después lateral izquierda, lateral derecha y sentadilla isométrica, ¿ok? Una sentadilla que mantenga la postura, ¿ok? Vamos, son 4 ejercicios, 4 veces. ¿Preparados? Vamos, prepárate. Vamos con la plancha frontal. ¿Preparados? 3, 2, 1. Tiempo. Vamos, plancha frontal. No leves la cadera, espalda recta y mantengo. Eso es, vamos, vamos. Son solo 30 segundos. Aprieta el abdomen, contráelo. Esa es la zona que estamos activando, queremos trabajar, dale. Queda poquito. Tiempo. Vamos con el cambio. Plancha lateral izquierda. Vamos con el cambio. Vamos, me pongo en posición. Tiempo. Nos fuimos, tiempo. Vamos con el lateral. Eso es, espalda recta también. Vamos, vamos. Espalda recta, concentrado. Activo la zona del abdomen, la zona media. Principalmente el oblicuo, vamos. Nos quedan 10 segundos. Eso es. Vamos, vamos. Tiempo. Cambio de lado. Vamos con la lateral derecha. Eso es. Tiempo. Arriba. Vamos, mantengo. Contra el abdomen, contra la zona media. Espalda recta. Eso es. Vamos, vamos, que tus trabajos son muy buenos para fortalecer. Dale. 5 segundos. No te puedes rendir. Tiempo. Vamos con la sentadilla isométrica. Vamos. Las manos en posición de guardia. 3, 2, 1, tiempo. Vamos, mano arriba. Eso es, mantengo la postura. Vamos, campeón, vamos. Eso es. Vamos, espalda recta, recuerda tu espalda recta. Eso es. Vamos, 10 segundos, no queda nada. Eso es, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso es. Tiempo. Vamos. Vamos a la plancha frontal. Terminamos la primera serie. Vamos a la segunda. Plancha frontal. Tiempo. Contrae tu abdomen. No te olvides. Espalda recta. No puedes elevar la cadera. Espalda recta. Vamos. Mantengo. Mantengo. 10 segundos, 10 segundos. Tiempo. Nos fuimos con la lateral izquierda. Vamos con la lateral izquierda. Tiempo. Eso es. Mantén tu espalda recta. No te olvides. Dale, queda poquito, ya pasamos la mitad.
Estamos recién en la segunda serie. Cinco segundos. Tiempo. Vamos con el cambio de lado. Vamos al lado derecho. Vamos con la plancha de derecha. Tiempo. Arriba. Eso es, concentrado. Vamos, ya pasamos la mitad. Dale, dale. No te puedes rendir. Tiempo. Vamos con la sentadilla. Vamos, 3, 2, 1. Tiempo. Recuerda tu postura, manos arriba. Bajo un poquito más. Mantengo. Contrae tu cuádriceps. Vamos. Espalda recta. Miro al frente, dale. Diez segundos. Eso es. Vamos, vamos. Tiempo. Vamos a la plancha frontal. Terminamos la segunda. Vamos a la tercera. Preparados. Tiempo. Plancha frontal. Espalda recta. Activo el abdomen. Contráelo. Vamos, vamos. 10 segundos. Tiempo. Me voy por la lateral izquierda. Vamos. Tiempo. Mantengo, mantengo ahí, vamos. Vamos, que queda poquito, estamos en la tercera. Pasamos la mitad, vamos. Cinco segundos. Cinco, cinco, vamos. Tiempo. Muy bien, vamos, cambio de lado. A la derecha. Prepárate. Tiempo, arriba. Vamos, son solo 30 segundos. Mantengo, mantengo, dale. Pasamos la mitad, quedan 10 segundos. ¿Cómo puedo rendir? Tiempo. Vamos con la sentadilla isométrica. Prepárate. Vamos. Tiempo. Recuerda tu posición. Flexiona las rodillas. Espalda recta. Vamos. Eso es. Mano arriba. Espalda recta. Muy bien. Mantengo, queda poquito. 10 segundos, muchachos. 10 segundos. Eso es. Manos arriba. Vamos, vamos. Tiempo. Última serie. Vamos con la plancha frontal, la última. No hay última mala, esta es la mejor, dale. Tiempo. Recuerda tu espalda recta. Contrae tu abdomen, espalda recta, concentración. 15 segundos. Vamos, vamos.
Tiempo. Muy bien. Vamos con la plancha lateral izquierda. Preparados. Vamos, vamos. Tiempo, arriba. Eso es. Vamos, queda poquito. 5 segundos. 5. Tiempo. Vamos al cambio. Plancha lateral derecha. Vamos, prepárate. 3, 2, 1. Tiempo, arriba. Eso es. Vamos, en la última. Es la última, vamos. Cinco segundos. Tiempo. Vamos al último ejercicio, muchachos. Vamos con la sentadilla isométrica. Prepárense. Posición. Tiempo. Vamos, recuerda. Vamos, espalda recta, las manos al frente, mirada al frente. Vamos. No me voy hacia adelante, siempre la espalda recta. Flexiona, mantengo. Dale. Vamos, vamos, vamos. Es la última. No te rindas. No queda nada. No te rindas. Tiempo, muy bien, muchachos. Muy bien. Muy bien. Suelten, suelten. Suelten ahí, suelten. Vamos, suéltate, suéltate. Vamos a hacer un estiramiento para finalizar, ¿ok? Recuerda, los estiramientos al terminar el entrenamiento son un poco más largos, ¿ok? Vamos. Vamos a hacer el primer estiramiento que en el taller denominamos la foca, ¿ok? Vamos, la pelvis al suelo, voy con los brazos, metiendo los brazos y estiro la zona abdominal. Vamos, arriba. Vamos, mantengo. Eso es. Vamos, vamos. Fuerte arriba. Que tire el abdomen, la pelvis pegada al suelo. Mantengo, mantengo. Muy bien. Tiempo, muy bien. Vamos suavemente arriba. Nos paramos y estiramos el grupo muscular del hombro. Tiempo, vamos arriba. Tiempo, cambio de brazo. Recuerda practicar lo que hicimos hoy en tu casa. Practícalo, ve en qué distancia te sientes más cómodo, en qué distancia puedes ejecutar mejor tus golpes, para que te pulas en esa distancia. Tiempo, cambio, vamos al tríceps, atrás. Eso es. Mantengo, estiro el tríceps. Ya terminamos. Muy buen entrenamiento, felicitaciones para todos. Cambio de brazo. Tiempo. Vamos, piernas juntas. Voy abajo, flexiono el tronco, me toco la punta de los pies. Mantengo. Tiempo. Vamos, extiendo piernas. Me voy al lado derecho. Vamos.
Cambio de pie. Tiempo. Flexiono rodilla, estiro aductores. Vamos, concentrados. Cambio de pie. Vamos. Muy bien. Tiempo. Vamos arriba, estiramos el cuádriceps. Tiempo. Vamos con el cuádriceps. Tiempo, cambio de pie. Bueno, muchachos, hemos finalizado el entrenamiento. Quiero agradecer a la municipalidad que mantiene los talleres activos, principalmente al alcalde Germán Codina, quien la dirige, y también por la coordinación de la Corporación de Deporte, dirigida por Santiago Echegaray, que están haciendo un tremendo trabajo. Nos vemos para el siguiente entrenamiento. Saludos para todos.